un giro total y dejamos la turbulencia política de lado, y es que ahora entraremos de lleno en el terreno del crecimiento personal. Y es que, ¿sabía usted que los inmigrantes estamos de manera innata posicionados para alcanzar grandes logros? Para hablar de esto y de cómo sacar a ese líder que reside en nosotros, hoy me acompaña Giovanni González, escritor del libro La mente de un inmigrante y fundador de la consultora Mindful Blueprint. Bienvenido una vez más a Conexión. Muchísimas gracias por tenerme. Es un honor estar contigo de cabeza. Gracias, Giovanni. Cuéntanos, has diseñado un curso que se llama, para traducirlo al español, Accediendo al líder que tenemos. Correcto. Al líder dentro de ti. Al líder dentro de ti. ¿De qué se trata ese programa que tú estás proponiendo? Se trata de precisamente de lo que dice el nombre, de acceder al líder que está dentro de uno. Y lo que yo he notado en mi vida es que siempre han habido unas ganas muy grandes de salir adelante y de crecer. Sin embargo, usualmente nos posicionamos de tal forma para quedarnos en un nivel, queriendo poder salir adelante. Entonces es algo así como que nuestras obligaciones se vuelven nuestras metas, pero no es lo mismo. Es muy importante hacer una pausa y reflexionar sobre eso, que nuestras obligaciones luego se convierten en las metas, pero eso no era la meta inicial, el sueño inicial. Correcto. Entonces nos escondemos detrás de nuestras obligaciones diarias y no miramos aquellas metas que tenemos dentro de nosotros. Pero entonces alguien te diría, pero yo tengo que cumplir con mis metas, porque si no, no como, mi familia no come, yo apoyo todo esto. Correcto. Entonces la oportunidad, y es lo que yo de cierta forma me he encontrado de una forma de accidente, es en cómo crecer personalmente, de tal forma en que yo puedo tener mis obligaciones, alcanzar, cumplir mis obligaciones y empezar a llevar mi vida hacia una meta que siempre he soñado. Y eso necesita liderazgo. ¿De qué forma el liderazgo? De una forma en la cómo yo me lidero a mí mismo y cómo lidero a otros, que son dos cosas totalmente diferentes. Y la mayoría de nosotros no sabemos esa distinción. Pensamos que liderarme a mí mismo es lo mismo que liderar a otros, y hay todo un mundo en medio de ello. Y este curso da la oportunidad de que las personas tengan acceso a eso. Giovanni, yo quiero que la gente también pueda entender que cuando yo he tenido la oportunidad de participar en uno de tus talleres, y algo que me sorprendió muchísimo y que es bastante innovador en tu estilo, es que tú le dices a todo el mundo, aquí todos van a tener su propia revelación. A pesar de que yo estoy dando una información genérica, todos ustedes van a tener un momento donde van a decir, ah, eso es lo que me está pasando a mí, pero es individualizado. Y eso es algo bastante único y algo que realmente te felicito porque lo consigues. En esto del líder que está dentro de nosotros, ¿qué otras cosas puedes tú decirnos que los participantes vamos a tener durante ese? Es intensivo porque es un viernes y un sábado. Y un domingo. Es viernes, sábado y domingo. Pues una de las cosas en las que van a tener acceso las personas es empezar a visitar y volver a reinventar en su posición en su vida y qué es lo que quieren para su futuro. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de liderazgo, la mayoría de las personas tienen algo un poco, una relación confusa. Dicen algo como que el liderazgo es aquello que aquellas personas hacen que tienen influencia o que están en una posición. Sin embargo, el liderazgo es algo que yo hago todos los días. Por ejemplo, cuando estoy en casa y digo te quiero cuando no quiero decirlo, es liderazgo. Y lo que vas a aprender en el curso es qué es lo que me detiene de decir lo que yo sé que hace una diferencia en mi vida. O por ejemplo, cuando estoy en el trabajo, y en el trabajo siempre hay metas. Entonces, es como revisitar mi manera en la que yo tengo mi relación con esas metas y poder transformar mi trabajo para que mi empleado me vea, mi empleador me diga, oye, me gusta cómo reinventaste esa campaña, gracias por hacer eso, y empiezas a tener la oportunidad de crecer en tu compañía, ¿verdad? Y también tengo la oportunidad de tener liderazgo en mis amistades. Muchas veces nosotros tenemos amigos que están haciendo cosas que no funcionan para nosotros, pero no tengo herramientas para poder
ayudarles a ellos a guiar a una mejor vida, a guiarlos a una mejor vida. Entonces, en nuestra comunidad siempre estamos desarrollando un liderazgo y lo que más me interesa, ¿verdad?, es darles esas herramientas a las personas que están interesadas, están listas para que hagan más dinero, para que su vida se eleve su calidad de vida y podamos tener una vida mejor. Y Giovanni, tú que escribiste el libro La Mente de un Inmigrante, también reconoces que los que venimos a este país como inmigrantes ya tenemos ciertas cualidades de liderazgo, que nos hemos allá superado obstáculos que para muchísimas personas que nunca han salido de sus países serían aterradoras. Entonces ya nosotros ya tenemos bastante ganado, pero no nos hemos dado cuenta. Correcto, el inmigrante es un soñador. Y a pesar de que el inmigrante pueda llegar, independientemente de donde se encuentra, con una posición de miedo o de cinismo o estar resignado, el hecho de haber llegado ya soñó y tomó pasos que casi nadie ha tomado. Entonces, esa fue mi posición. Yo estuve vendiendo periódicos en Facebook por un tiempo, estuve lavando baños y lavando platos, y en algún momento yo estaba buscando las herramientas para llevar mi vida a otro nivel. Y después de 10 años y encontrarme y trabajar en África, y trabajar en Sudamérica, y trabajar acá con compañías de más de 20.000 personas y trabajar uno a uno, un coaching, me di cuenta que quería entregárselo a muchas personas. Excelente. Y de ahí nació este. Y bueno, vamos entonces a ayudarte a que a más personas lo sepan. Dinos la fecha, porque ya nosotros, esta fecha es en agosto, pero nosotros queremos empezar a que la gente se entere desde ahorita, ¿no? Sí, es en agosto.